Deporte Andaluz asistió al partido inaugural y a otros encuentros de la Peace Cup, uno de los torneos internacionales de fútbol de más renombre en el panorama internacional con sede en cuatro ciudades andaluzas. Almería acogió el Campeonato Europeo de Vela Ligera en categoría cadete organizado por el Club de Mar Almería y al que asistieron participantes de 10 nacionalidades. A continuación les ofrecemos un amplio resumen de estos y otros acontecimientos deportivos sucedidos en Andalucía en las últimas semanas. Sevilla, Huelva, Málaga y Jerez son las sedes andaluzas elegidas por la Peace Cup para la celebración de su torneo, uno de los de más renombre en el panorama internacional y que este año sale por primera vez de Corea del Sur. Organizado por la Fundación Peace Dream y con el objetivo de unir al mundo a través del fútbol y promover la igualdad y la paz, la Peace Cup reúne desde el sábado 24 de julio y hasta mañana 2 de agosto a 12 equipos de los 5 continentes. A la inauguración que enfrentó al Sevilla Fútbol Club y a la Juventus italiana en el Estadio Spalense de la Cartuja asistieron numerosas personalidades, entre las que se encontraba Manuel Jiménez Barrios, secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, que también entregó junto al alcalde de Sevilla el premio de mejor jugador del partido al futbolista de la Juventus, Amauri. Los equipos que están participando en este acontecimiento de la Copa de la Paz son los mejores probablemente que hoy hay en el escenario internacional, ¿no? Y que se hayan concentrado en Huelva, en Málaga, en Jerez y en Sevilla, pues en una temporada que para nosotros es muy importante desde el punto de vista turístico, pues demuestra las dos cosas, capacidad organizativa de Andalucía y una capacidad de que también el sector turístico apoye lo que es el deporte. El cuadro hispalense inició la pretemporada el 11 de julio con la mente puesta en la también denominada Champion del Verano, la Peace Cup. Bueno, pues siempre es bonito, ¿no? Y más con la envergadura de este torneo y con... Llevamos todo el verano escuchando la pizca, y bueno, yo creo que, como bien se dice, es la Champions del verano, ¿no? Un torneo bonito, un torneo internacional en el que participan muchos equipos y grandes clubes. Además, Deporte Andaluz estuvo en otros encuentros como el disputado entre el Olympique de Lyon y el Fútbol Club Oporto en el nuevo Colombino de Huelva. Durante estos días, la Peace Cup ha ofrecido a los andaluces unas jornadas futbolísticas en las que el mejor fútbol se ha unido a los esfuerzos de generar paz y desarrollo, con el fin de destinar todos los beneficios que se obtengan durante el torneo a fines humanitarios. Del 18 al 24 de julio se celebró en aguas almerienses el Campeonato Europeo de Vela Ligera en categoría cadete, una de las que más triunfos ha dado a la vela ligera andaluza. El Club de Mar Almería fue el encargado de asumir este nuevo reto en el que participaron unas 111 embarcaciones en representación de 10 federaciones europeas. 7 intensos días en los que los interesados por este deporte pudieron disfrutar al máximo de la vela ligera. La clase cadete es una embarcación de 2 tripulantes, tiene limitada la edad hasta los 17 años, por lo tanto solo pueden navegar menores de 17 o que cumplan los 17 en este año, digamos, ¿no? Es una clase de 3 velas, mayor foque y speed, y bueno, pues es bastante completa en ese sentido, ¿no? Porque a la hora de aprender a navegar y a regatear también, porque bueno, es un barco que te exige que sea bastante fino de caña, llevando el timón y manejando las 3 velas. Las delegaciones belgas, británicas y españolas fueron las más numerosas, con 24 embarcaciones cada una y con un excelente nivel en sus patrones. El Campeonato de Europa de Vela Cadete se celebró a continuación de la Copa de España Cadete de Vela, reuniendo en 10 días de competición a más de 500 personas entre deportistas, entrenadores y familiares de los jóvenes participantes.
competición, la parte de la Copa de España ha quedado fenomenal, porque cuando me he empezado el Campeonato de Europa, el viento ha estado regular y hemos estado ahí unos días sin viento, y hoy ha sido el primer día de regatas. Promocionado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, este campeonato deja al descubierto las grandes posibilidades de la vela ligera en nuestra comunidad. Del 23 al 26 de julio se celebró la cuarta edición de la Vuelta Ciclista a la provincia de Sevilla Challenge Ciclista, una prueba de 130 kilómetros en un recorrido muy completo y de gran belleza por numerosas localidades de la provincia. Dividida en cuatro etapas y convertida en todo un acontecimiento deportivo en la provincia, la Challenge 2009 reunió en Sevilla a los mejores ciclistas de las categorías élite y sub-23 nacionales e internacionales. Tras cuatro duros días de competición, el jienense Pepe Aguilar del Andalucía Cajasur se hizo con la segunda posición compartiendo tiempo con el líder, el guipuzcoano Ibon Zugasti, que se adjudicó por un escasísimo margen de 3 segundos y con mucha incertidumbre la victoria. Organizada por el Club Deportivo Ciclista Antonio Gómez del Moral y patrocinada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, la cuarta edición de la Challenger a la provincia de Sevilla fue todo un éxito. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía pone en marcha un evento deportivo de primer orden, el Desafío Doñana Huelva-Cádiz. Una competición internacional de triatlón extrema que se celebrará el próximo 12 de septiembre y en la que puedes inscribirte hasta el 5 de septiembre a través de su página web. Desafío Doñana Huelva Cádiz, un acontecimiento deportivo de primer nivel. Te esperamos. En el mes de septiembre volveremos con un nuevo programa de Deporte Andaluz en el que les informaremos de los acontecimientos deportivos más relevantes del mes de agosto en nuestra comunidad. Hasta entonces, que disfruten del verano. To begin.